Alfarero. ¿A cuántos conocen lo que es una alfarería? ¿Cuántos saben lo que es un alfarero? Allá donde nosotros, pues ahí abunda. Allá donde nosotros hay gente que hace batidores, ollas, casos. ¿Cuántas cosas no hacen los artesanos que trabajan en los tornos? Tienen unas manos para hacerlos, qué calidad, ¿verdad? Una profesión que tienen para hacer el vaso o el batidor o la olla, o como usted le quiera llamar lo que el alfarero hace. Pero yo le quiero hablar algo, cómo es que se procesa, porque para que estos torneros, hermano, hagan la vasija o hagan el instrumento que tienen que hacer, todo tiene un proceso, y esto es procesado. Primeramente, lo que hacen los artesanos son meter, hermano, barro en unas piletas con agua que miden 12 pies de largo por 4 pies de ancho. ¿Cuántos sabían eso? Nadie. Hermano Alarcón, nada más, ¿verdad? Y fíjense, además de eso, hay un proceso ahí. Y no va a empezar el tornero a agarrar, a hacer aquel barro, a hacer aquella pieza, si aquel barro no está bien preparado. Porque si no sabía usted, la pieza que ese artesano hace, si no está bien hecho, bien procesado aquel barro, aquella pieza se echa a perder. Todo tiene un sacrificio. ¿Cuántos sabían eso? Que todo tiene un sacrificio. Amén. Y todo tiene un proceso. ¿Cuántos? Hoy vamos a hablar de sacrificio y procesos. Probablemente hoy, como es en términos espirituales, cómo Dios capacita, prepara a la persona, cómo la llama para cambiarla, cómo la llama para prepararla, cómo le da los dones, cómo los extiende, cuál es lo que Dios desea que usted haga para Él, porque usted fue llamado a hacer cosas grandes para Dios. En su nombre. Y fíjense, yo lo llevo por ahí para que usted se dé una idea más o menos, que todas las piezas artesanas, todas son metidas a un proceso y también pasadas por el fuego. Porque una pieza no solamente viene y se prepara el barro y se empieza aquellas, hermano, así como está remojado el barro, ya agarran el barro y lo ponen. No. Hay otro proceso. Ponen a moler en un molino con una gran piedra gigante como de este tamaño, que pesa como unas 4,000 libras. Y ahí dos personas se ponen a moler. En los tiempos antiguos esto sucedía. Ponían a un hombre, o sea, en aquellos tiempos utilizaban a los esclavos a moler. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, los trabajos más difíciles se los ponían a los hombres esclavos, y buscaban los más vigorosos, porque para mover esas piedras hay que tener fuerza y hay que estar bien alimentado. Y los podían a dar vueltas en aquel molino. Aquellos artesanos están esperando, aquel tornero está en su torno ahí, listo para darle vuelta a aquella rueda con el pie derecho y empezar a formar aquella vasija. Pero si no está procesado, hermano, aquel barro, aquel alfarero no puede hacer nada. El alfarero está sentado allá. ¿Cuántos están aquí? Amén. Vaya poniendo atención, porque hoy le voy a preguntar a usted algo. Si yo le preguntara las enseñanzas de cada una de las que hemos dado aquí, probablemente ya no se recuerde mucho, porque a veces os hemos oído sordo a la palabra del Señor, y Dios nos quiere alentar diariamente a que la palabra se nos revele, se nos aplique. Nosotros tenemos que aplicar personalmente la palabra. Nosotros a veces somos buenos para aplicársela a otra gente. Venimos y yo le digo a la hermana Nati, que esta palabra se le mete, hermana, en el corazón, y a mí ni se me ha metido. O sea, como quien dice, no se trabaja de esa manera. Oiga cómo trabaja Dios. En esos tiempos, hermano, cuando está procesando, el tornero está esperando que salga aquel barro para empezar a trabajar en ese torno y hacer esa pieza. Pero ¿qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando? Que no puede empezar
porque aquello todavía no está procesado a lo que tiene que ser. Entonces viene, hay un hombre que se dedica especialmente a preparar aquel barro. Uno lo mezcla con un barro que es polvo. Ese es puro polvo, eso no lleva piedra, no lleva nada, está todo aquello bien seleccionado, porque no tiene que salir ni una piedra en aquel barro, porque una piedrecita echa a perder la artesanía que se va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y fíjense, en el Señor todas las cosas son procesadas por el Espíritu Santo de Dios, y todas las cosas de Dios son preparadas por el Espíritu Santo de Dios para que no se echen a perder. Por eso, si la pieza se echa a perder por inteligente, no porque el Espíritu Santo no haya hecho algo o algo por él o por él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces aquel que prepara el barro está batiendo, mezclando, y tiene un punto, hermano, no se saca ni tan aguado ni tan duro, no, ese está normal, tiene que ser. Y después de que está ya ese barro ahí fresquito, no lo pueden usar. Fíjense, el siguiente día ya lo pueden usar, porque para el tornero se hace muy difícil trabajar aquel barro. Yo quiero que me vaya entendiendo lo que Dios quiere hablar hoy. Porque de primeras a primeras, Dios no puede tomar a una persona. Él puede hacerlo, pero Él no quiere que usted tropiece. Por eso las cosas Dios las agarra bien despacito, con paso seguro, despacito, pero seguro. No quiere hermanos y hermanas con buen arranque y con mala carrera. No. Todo lleva un orden en el Señor. Mejor ir despacito, escalando peldaño, pero bien seguro en Dios. Saber que yo voy caminando con Dios, saber que yo dependo de Dios, saber que mi Señor va conmigo, que Él me está dando la gracia, que Él me está dando de su poder, que Él me está dando de su misericordia, que estoy creciendo a la manera de sus manos, a la manera de su pensar, no a la manera de mi pensar, ni a la manera de yo actuar. No, todo tiene un proceso. Cuando voy a sacarlo de aquí un momento, en el proceso de todo lo que hacen de la artesanía, para entrar a lo que es la palabra del Señor, le estoy mostrando esta introducción para que usted más o menos se haga una idea, el trato que Dios tiene, el propósito de Dios, cómo Dios capacita, cómo Dios prepara, y por qué Dios a veces habla. Porque aquí, si nos vamos a esta palabra, Dios estaba hablando a un pueblo, hermano, que se había olvidado de los beneficios, de los estatutos, de los decretos que se le habían otorgado en aquellos tiempos. Entonces Dios tiene que levantar profetas que profeticen, pero había gente que Satanás levantaba también, como Zabalad y Tobías, para detener la obra. Fíjense, desde los tiempos, esto no ha sido desde ahorita, desde los tiempos antiguos, Satanás ha sido el instrumento destructivo que Jehová lo reprenda con todos sus demonios, que ha querido detener la obra de Dios en nuestras vidas, pero no puede. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra vida está escondida en Dios. ¿Cuántos están escondidos en Dios aquí? Entonces, hermano, ya cuando viene este hombre y preparó este barro, viene otro y ese se dedica a sobarlo sobre una piedra. Yo le digo porque yo fui sobador de barro también. Y yo sé todos los procesos porque yo trabajé en eso. Yo sé poner orejas y todo. Yo trabajé en la alfarería. Por eso le hablo de los procesos. Yo sacaba el barro y Dios ahí le da muchas ideas a uno. Viera cómo comía polvo. Yo creo, ahí está mi primo, no me deja mentir. Me tocaba duro, eso sí, ponerle al tornero aquellas peyas, le llaman peyas de barro, donde se le pone, y no voy a creer que eso se utiliza unas dos o tres. No, me agarraba unas horas hasta dolor de pulmones de estar poniendo aquellas peyas de barro en aquel torno. Y aquel hombre haciendo ollas, haciendo batidores, escudillas, haciendo de todas las cosas que le pedía el dueño, el patrón. Porque el patrón le pedía y le daba un cuaderno qué era lo que tenía que sacar, y le ponía una cantidad para los 5 días. Y tenía uno que ponerse, esforzarse, hermano. ¿Y por qué lo llevo aquí? Porque le voy a decir que las cosas de Dios necesitan esfuerzo. Y oiga bien, ya cuando está el barro ahí, entonces empieza aquel tornero, ya siente aquel barro y empieza a formar aquella vasija, o empieza a hacer aquel utensilio que va a ser, hermano, y entonces lo empieza a formar, y cuando lo forma empieza a ponerlo en un lugar donde le dé la sombra. No lo saca al sol para que se seque, porque todo se echa a perder.
Fíjese, mire hermano, todo esto es de Dios, fíjese. Todo esto, Dios puso ejemplos para que vea que un cristiano se puede echar a perder también. Fíjese, si nosotros sacábamos, yo me recuerdo que una vez yo sin consultar con el tornero, vine y saqué como 6 tablas de un batidorcito ahí, mire que le llamaban ceritos, así chiquititos, con orejitas y todo. Cuando yo fui a ver al sol, todas las orejas se le habían caído porque las saqué fresquito al sol. Y se empezaron a abrir, mire, a desmonjarse. Porque eso primeramente se procesa en una sombra, en una galera de teja, donde hermano, aquello con el puro aire se va secando. Ya cuando está sequito ahí, se saca el sol, y ya cuando se saca el sol se encarga de dar el punto, el toque final. Y después de eso ya viene y lo meten, hermano, a un horno a quemar. Fíjese, oiga, no lo vidrean, sino que crudo. Así como está crudo, pero seco, viene y se le empieza a quitar todas las piedras. Voy a apagar esto porque yo no lo necesito. Gloria a Dios. Entonces, hermano, viene y empieza uno a raspar, a tapar todos los poros de aquel batidorcito, empieza a lijarlo, empieza, hermano, a pasarle un trapito ahí para quitarle todo lo sucio, rasparlo, limpiarlo, encargarse que si tiene una piedrecita, quitarle la piedrecita, ponerle más barro y resanar aquel batidorcito para que no se eche a perder. Lo agarra aquel hombre que está preparando aquello con gran delicadeza, como que si fuera propio aquel trapito. Trabajo, como que si fuera de uno mismo. El patrón le dice a uno, tienes que tratar esto como si fuese tuyo. Entonces viene uno y prepara todo aquello, hermano, con gran empeño, con gran interés. Entonces nos damos cuenta que ya cuando metemos al horno aquello, no revienta ni un batidor y todo sale, hermano, y ya lleva otro proceso que es pasarlo por un vidrio, un plomo. Entonces ya cuando se mete a quemar nuevamente, ya queda una vasija dorada. Pero déjeme decirle que en esas, a veces el quemador, porque esa es otra persona que se encarga a quemar el batidor. Entonces si él no sabe echar la leña, le salen partes crudas de los batidores, mitad sancochada y mitad bien quemada. Viera cómo se ve, lástima que no traje un batidor hoy. Así sancochada me iba a rebuscarlo. Aquí quizás no hay. Pero viera cómo se ve de horrible, hermano, aquel batidor, la mitad bien cocinada y la mitad de la otra cruda. Así hay cristianos que la mitad tienen bien cocida y la mitad está cruda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El cristiano, ahora sí entramos a la palabra, dice, hablando Jehová, hay un pueblo ahí. Está, hermano, en una época terrible y hay que demostrarle con palabra que Dios tiene poder para hacer muchas cosas. Entonces dice, lo primero que viene, oiga bien lo que viene, vino palabra de Jehová a Jeremías. En esos tiempos estaba Daniel, estaba Ezequiel, son 4 profetas que nombra en la época de Jeremías, que profetizaron hombres de la cautividad, hombres que fueron llevados en cautiverio, 500 años antes, hermano, de ser llevados a estos hombres en cautiverio, fueron llevados, hermano, ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, y entonces Dios levanta al profeta llorón llamado Jeremías. ¿Y por qué lloró? Él no lloraba porque le doliera algo. Lo que pasa es que le pusieron el profeta llorón porque él gemía en su clamor. Él cualquier cosa lo conmovía porque tenía un corazón sensible. No tenía corazones de diamante como hay hoy día, que la gente para que le saque usted una lágrima y quiere que pague un leñazo. Ni así unos que lloran. Les pega a usted, hay niños que miren, se encogen, pero no lloran. Esos son corazón de diamante. Está el corazón de diamante, está el corazón de piedra y está el corazón de carne, que son 3 cosas diferentes. Esos son procesos. Usted, cuando vino del mundo, tenía corazón de diamante, y aunque no diga amén. Yo tenía corazón de diamante porque no entendía a Dios para nada yo. No sabía qué proceso.